que soy Ibrahim Ba, un joven guineano de 27 años. Yo nací en Guinea, Conakry, precisamente en Conakry, la capital, y crecí ahí junto con mi familia. Estudiaba derecho en mi país hasta que surgió el problema política en mi familia y que salí huyendo del país. Y esa huida me llevó a un viaje de 6 meses en 6 países diferentes hasta aquí en España. Hoy vivo aquí en Algeciras, en un pueblo de Cádiz, con mi mujer y mi hijo, que tiene 25 días. Soy escritor, saqué en diciembre un libro que se llama 3 días en la arena, que habla sobre mi proceso inmigratorio. Soy profesor de baile, que doy baile africano y urbano ahí en Algeciras. Y después soy camarero en una empresa de Alsea que se llama Foster Hollywood. Que nadie sabía por qué hemos salido y qué lo que hemos pasado. Nadie. Ni escuchaba hablar, solo escuchaba hablar de la patera. Pero yo me decía, pero si la patera para nosotros es la última parte. Hay cosas peores que la patera, que la valla de Melilla. Pero, ¿por qué no se habla de eso? O ven, te ven y ya te da un prejuicio, no te juzgan, ya sin conocerte, sin nada, ya te meten en un grupo de personas, ¿no? Ah, un inmigrante que viene muerto de hambre. Pero no es así. En mi caso, por ejemplo, no. Sí hay, pero la mayoría no. La mayoría vienen con sueños, la mayoría vienen con un objetivo, la mayoría tenían vidas, tenían sueños que cumplir, tienen estudio, su carrera, su trabajo. Pero no se hablaba de nada de eso. Y la otra parte es que tenía mucho, mucho peso, mucho daño dentro, que sabía que si quiero avanzar, tenía que sanarlo y soltarlo. Pero ¿cómo? A este objetivo. En mi paso de aquí, yo he conocido gente que llevaba 5, 6 años que no han hablado de sufrimiento que han pasado. Y lo tienen ahí dentro. Y se le nota que están ahí parados. No ven este camino porque están dolidos dentro y hay que sacarlo. Y digo, ¿pero cómo lo hago? Porque no era solo, sí, primero ayudarme a mí, pero también ayudar a toda esa gente que yo he visto que no han podido cumplir ese sueño, no llegar a Europa. Porque salimos miles y miles de jóvenes, pero yo llegamos poco. Por ejemplo, en mi libro lo escribí como así, aventuras. Cada ciudad que yo dejaba un compañero, se quedaba atrás, o dos. Y como yo he conseguido llegar, para mí fue un privilegio, ¿no? De contarlo,
de hacer saber a esa gente ignorante que no saben lo que hemos sufrido para llegar hasta aquí. Y al final nos tratan como... Y me dijo, voy a escribir un libro. El proceso fue muy duro. Claro, para mí era revivirlo, contarlo y escribirlo. Pesadillas. Cada capítulo que escribía tenía pesadilla. Iba al psicólogo y decía que lo voy a dejar porque era bastante sufrimiento para mí. Bastante. Pero seguí. Hasta que acabé el libro, me llevó un año, los 12 capítulos. Pero el día que acabé el capítulo 12, era como un peso, un gran peso que se me quitó. Respiré así, me levanté, salí. Me liberó, era como una... Y veía ya la luz. La primera vez que hice una presentación aquí en Madrid, estuve con un compañero en el viaje que hicimos. Estuvimos juntos en Nador, en el bosque, en la patera, porque mi patera se hundió. Y yo imaginaba que se quedó ahí, que falleció. Y él igual. Y 2 años después, lo vi en Madrid. Cuando lo encontré, nos pegábamos media hora llorando. Y yo le decía, pero deja ya de llorar y dime algo. Me decía que lo siento, no puedo. Yo pensaba que tú habías muerto. Y yo le decía, igual. 2 años. ¿Dónde os encontraste? En el sol, ahí en el Puerto del Sol. Él vio publicaciones, la gente que estaba aquí moviendo, y dijo, esta persona lo conozco. Pero sí es Ibrahim. ¿Fue a raíz del libro? O sea, a raíz del libro. O sea, cuando te empezaron a entrevistar por el libro, sí. ¿Él lo vio? Él lo vio, moviendo en Instagram, que tengo una presentación tal día, cual, 3 días. Lo vio a través de ahí, encontré a este amigo. ¿Te escribió? Que me escribió, y yo también decía, pero que sí, es él. Pues él dijo, me preguntó dónde estoy, digo, estoy dando un paseo aquí, en la primera vez en Madrid, y esa plaza en el Puerto del Sol. Y yo, pues, voy para allá. Y nos encontramos, gracias al libro. Yo le dije, no hace falta que lea el libro, porque hemos hecho el mismo viaje, pero léetelo. Te cambiará seguramente algo. Y él ha sufrido peor. Pues cuando entró, llegó aquí y me contó que lo encerraron 3 meses. ¿Sí? Sí, porque creían, no en la cárcel, porque creían que era el capitán que trae la patera. Él habla, habla inglés, habla francés. Es un crack. Tiene su diploma, ayudaba ahí a la gente, lo cogieron la policía y le dijeron que él sabe mucho. ¿Cómo? Es que si él aquí llega, si eres listo, no eres negro. Pero si eres tonto, eres negro. Es curioso. Te dejas manipular, ay, este pobre negro. Pero si no, no eres negro. Ya te cogen y te hacen. A él lo hicieron lo mismo. 3 meses. Hasta que le ayudaron ONG, abogados, que le sacaron. Ahora vive aquí. Pero me contó, me dijo, yo sufro. Sufrí mucho. Digo, uff. Pero entonces, pues, se leyó el libro. Llorando todo el... Pero me dijo, gracias al libro, tenía ganas de luchar y cumplir su sueño, y ahora, gracias al libro, ya he encontrado la paz. Es como yo sabía que como me ha sanado a mí, a él también
lo sanaría. Sí, ¿por qué 3 días en la arena? Porque fue los 3 días más duros de todo el viaje, que fue la cruzada del desierto de Sahara, que estuvimos 3 días ahí. Esos 3 días lo pasé todo y lo vi todo. Llegué a beber mi pis para sobrevivir en el desierto. No solo era luchar durante el día, también por la noche. El día hacía tanto calor y la noche hacía tanto frío. Sin agua, sin comida. Y en todos los niveles. Psicológicamente, físicamente, mentalmente. Psicológicamente, ese Ibrahim de antes ya no es. Por ejemplo, el tema de la empatía. No empatizo fácilmente. O sea, para que yo empatizo contigo, tengo que ver un grado de sufrimiento que supera este sufrimiento que yo he pasado del viaje. Y en el viaje yo he sufrí tanto que dejé de sentir. Entonces yo mentalmente me siento en peligro. Ya cierro mi mente y mi corazón. Me pasa incluso hasta con mi mujer. Ya pongo una barra, nadie entra a analizar. Me encierro a mí mismo porque es como si está abriendo mi cicatriz. Que tengo sequeles, que tengo. Y nunca olvidaré eso, viviré para siempre con eso. Es como si recuerdo eso y me niego a sufrir, me niego a abrir esa caja de sufrimiento. Lo estoy tratando, voy al psicólogo, pero no sé, yo creo que forma parte ya de mi vida. Y me ha cambiado, antes yo era muy, sigo siendo alegre, pero esa parte está ahí y no lo niego, ¿eh? Fíjate, mi sueño ahora es ser un profesor de baile, que soy profesor, pero ser uno más conocido. Y mientras trabajar en una ONG. Ahora mismo es. Este año es mi sueño. Cada año me planteo uno. El año pasado era el libro, este año eso es mi sueño.